poder venir o al menos intentar venir a todos los centros culturales, porque es motivo siempre de orgullo y de satisfacción contar con ciudadanos de primera como vosotros. Pero es un placer hoy el tener la ocasión de disfrutar tanto de la exposición de las cuatro que conforman, entre otras, el colectivo Minerva y los alumnos que tenemos clases dentro del marco del mismo colectivo, que aprovechamos también para disfrutar de la exposición que tenéis en lo que llamamos en el centro La Barandilla. Digo que palabras de felicitación y también de agradecimiento. Felicitaros porque, bueno, de una manera voluntaria y a veces dedicáis parte de vuestro tiempo en dar curso y en dar suelta a vuestro ingenio, a vuestra creatividad. Y bueno, pues ahí estáis trabajando para que con vuestros lenguajes plásticos cada uno decirnos lo que siente a su manera. Y es de agradecer porque lo vais a compartir con todos los ciudadanos de Monterrey. Ojalá a través de la difusión que vosotros hagáis con el boca a boca y nosotros con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, sean cuantos más los ciudadanos de Monterrey que vengan a disfrutar, bueno, de vuestro compromiso para con ellos a través de vuestra obra artística. Es un lujo tanto la exposición de abajo como la de arriba, ver que tenemos una diversidad de temas extraordinarios, de lenguajes plásticos bien distintos, de estilos, pero sobre todo, de verdad, agradeceros ese toque personal que somos cada uno de vosotros individualmente sabemos darle a vuestra obra. Mis palabras de agradecimiento, como no, al colectivo Minerva por esa labor ininterrumpida desde el año 95 en su apuesta por la cultura en nuestra ciudad, en este caso a través de las artes plásticas o de vuestro compromiso para cualquier otra actividad que tenga en la ciudad. Y luego, como no, a todos los que habéis participado, agradeceros que mantengáis vivos los centros culturales, porque más allá de ese toque artístico que ponéis a vuestras obras, que es lo que venimos a disfrutar esta tarde, yo creo que creáis algo más grande y más importante, que es estos espacios de encuentro entre personas, este espacio de encuentro donde desarrollar relaciones humanas que yo creo que son tan necesarias en la sociedad en la que vivimos. Así que una vez más, felicidades y muchísimas gracias a todos. Gracias.